Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Sol Sector 2. El recorrido de hoy inicia en un municipio ubicado en la cordillera oriental andina. Se trata de Ocaña. Después nos desplazaremos hacia Huachica, donde conoceremos una linda historia. Atravesaremos Morrison y San Martín hasta llegar al Líbano en San Alberto Cesar, donde probaremos la especialidad del restaurante Casanare. Continuaremos nuestro viaje hacia el sur por Sabana de Torres, La Lizama, ya en Santander, y finalizaremos en Puerto Libre, Cundinamarca. Si usted viaja por la Ruta del Sol Sector 2, puede solicitar servicios gratuitos de grúa, carrotaller o ambulancia, llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Hicimos una reunión informativa con los periodistas de Ocaña y de Río de Oro con el fin de explicarles a profundidad el proyecto. Con el objeto de poder socializar con ellos la nueva política de empleo. Para mí es una bendición de Dios ver aparecer la Ruta del Sol. Los talleres ambientales son capacitaciones ambientales que nosotros estamos brindando a los niños del área de influencia del proyecto. Nuestro viaje por estos 610 kilómetros de carretera inicia en Ocaña. Este municipio es la puerta de entrada a norte de Santander y a la frontera con Venezuela. Los periodistas de Ocaña, Huachica y Río de Oro asistieron a una capacitación organizada por la concesionaria Ruta del Sol para conocer más acerca de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Acompañamos una jornada de capacitación para los periodistas de Huachica, Río de Oro y Gamarra, realizada por la concesionaria Ruta del Sol y Consol. Teniendo en cuenta que ya arrancó el proceso de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, y que estamos en toda la etapa de preconstrucción, pues hicimos una reunión informativa con los periodistas de Ocaña y de Río de Oro. El objetivo principal fue informar, explicar y aclarar los temas relacionados con la transversal que comunicará a los municipios de Río de Oro, Huachica y Gamarra. Con el fin de explicarles a profundidad el proyecto, que entiendan el alcance del proyecto, los beneficios, cómo es el proceso de obra, beneficios, etcétera, y que nos ayuden a su vez comunicándoselo a la comunidad. En manos de los comunicadores de la provincia de Ocaña está en que la gente esté enterada de lo que está ocurriendo de una manera pues tan directa como pudimos tener hoy con personalidades muy importantes de la Ruta del Sol, quienes explicaron con mucho detalle cómo va todo el proceso del desarrollo de esta importante obra. Importante porque se despejan una cantidad de dudas que la comunidad a través de los medios de comunicación ha preguntado, como la construcción o ampliación del intercambiador. Hoy sabemos que se le va a hacer una adecuación para el flujo vehicular que viene de Cúcuta hacia Gamarra. Los periodistas mostraron gran interés al conocer de primera mano la información necesaria y de esa forma aclarar ciertos mitos que se han generado con la construcción del proyecto. Importante porque se despejaron muchas dudas que teníamos por falta de información sobre qué se va a hacer y qué se debe hacer con respecto al nuevo trazado que se va a hacer entre Río de Oro y Gamarra. ¿Cuáles son los puntos críticos que vamos a intervenir? ¿Si la vía es doble calzada o calzada sencilla? ¿Si habrá peaje, si no habrá peaje? ¿No? Entonces fue explicado todo, que habrá dos peajes, uno en Gamarra, uno en Platanal, 25 puntos críticos, 8 puentes, 12 ensanchamientos de curvas. La concesionaria Ruta del Sol espera que los usuarios y vecinos de la vía comprendan de manera clara cada uno de los pasos que se cumplen para construir un proyecto vial de esta magnitud e importancia
para la región y el país. Después de visitar Ocaña y probar las tradicionales cebollitas ocañeras, nos desplazamos hasta Huachica en el Cesar, recordándoles que este municipio celebrará el 3 de mayo la tradicional fiesta religiosa de la Santa Cruz. Autoridades de municipios del sur del Cesar asistieron a una socialización de confraternización y contratación de mano de obra local. Representantes de Curumaní, Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, Pelaya y La Gloria, municipios del Cesar, asistieron a una socialización de confraternización y contratación de mano de obra local, donde se explicó la nueva política pública de contratación personal. Estos municipios, pues, que pertenecen a la zona de interés y a la zona de influencia del proyecto, fueron convocados para dar a conocer la nueva política pública de empleo, la cual que a través del SENA y las cajas de compensación buscan ordenar adecuadamente los procesos de contratación que actualmente se lideran a través de la política pública de empleo de cada municipio o a través de la Junta de Acción Comunal. Con el objeto de poder alinear con ellos cómo vamos a trabajar el tema de selección y contratación de personal de aquí en adelante para cada uno de los municipios que ellos lideran. De acuerdo a la resolución número 2605 del 25 de junio de 2014 del Ministerio de Trabajo en Colombia, los empleadores particulares deben registrar sus vacantes en el Servicio Público de Empleo a través de cualquier prestador autorizado. Entonces esta política pues llega en un buen momento, un gran momento para nosotros, y esta reunión se hizo con el ánimo de socializarla, darla a conocer y establecer algunas alianzas con las alcaldías para poder primero que ellos entiendan en qué consiste el ejercicio y segundo nosotros para instalar un canal de comunicación más expedito. Porque socializamos diferentes temas como es la contratación, el tema también de la infraestructura de los puentes, también tener en cuenta las comunidades. Considero que hoy especialmente nos vamos muy claros, sobre todo que tenemos que ver cómo le damos cumplimiento a la política pública de empleo. Es una ley que hay que cumplirla. Y cómo cumplirla es sentarnos a ver a qué mecanismo podemos llegar, que mañana más tarde favorecidos, empresas favorecidos, entes territoriales. Hay una red de prestadores autorizados como el SENA, cajas de compensación familiar, alcaldías, bolsas de empleo y agencias privadas. Estas entidades ofrecen servicios de orientación para las personas que buscan empleo y para empresas que necesitan contratar personal. Esta nueva política pública ya se cumple para la publicación de vacantes y la contratación de personal de la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol Consol. Me parece muy importante, ya que nos da la oportunidad de que se pueda implementar la política pública que el gobierno nacional ha venido diciéndole a las administraciones, a los entes territoriales y a consorcios como el que está interviniendo ahora y tiene incidencia e influencia en nuestro municipio. Yo creo que estos espacios de concertación son muy importantes para la comunidad, solo y cuando todas las inquietudes que aquí se generen sean escuchadas en los altos cargos de la Ruta del Sol. Desde el inicio de la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, se cumple con toda la reglamentación que expide el gobierno nacional para las personas que viven en la zona de influencia del proyecto vial. Hoy tenemos una visión clara de cómo se van a hacer las cosas. Me parece que están bien enfocados. ¿Por qué? Porque hay una proyección clara hacia las comunidades y le están dando participación a esas comunidades a través de los gremios, de los entes territoriales y de todos los representantes directos de las comunidades. Desde ya se están organizando jornadas de sensibilización para que las personas conozcan cómo se maneja la plataforma y así facilitar el acceso a este servicio. Hoy les contamos la historia de Rosalba Santana, una de las mujeres beneficiarias del programa Iniciativas del Plan Social Básico. Rosalba Santana es una de las beneficiadas con el programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. Durante 18 años su trabajo fue vender frutas en la carretera en Besotes, un centro poblado del municipio de La Gloria Cesar. Antes yo trabajaba en la carretera, vendía fruta en la carretera.
en un resalto en Besote, para sostener a mis hijos, porque cuando yo empecé a traer en la carreta ellos estaban pequeñitos. Y de ahí, pues, gracias a Dios, seguí trabajando en la carretera hasta que saqué mi ciudad adelante, hasta que llegó la concesionaria Ruta del Sol. Y, pues, gracias a Dios, gracias a la Ruta del Sol, cambié y hoy en día soy otra persona. Hace un año, el programa Iniciativas apoyó y acompañó a la señora Rosalba para que estableciera una tienda en el barrio Nuevo Horizonte de Aguachico. Hoy en día mi negocio, mi actividad productiva es la tienda. De ahí vivo bien, mantengo mis hijos, tengo todo de ahí. Vivir en Aguachica junto a sus tres hijos es ahora para Rosalba un sueño hecho realidad. Su negocio le ha mejorado la calidad de vida a ella y a su familia. Gracias a Dios con ellos, los que aceptamos y cogimos, pues nos ha ido bien. Pues a mí me ha ido bien, gracias a Dios, yo pues acá me sigo adelante. Ya hoy en día tengo un año y pico de estar por acá en Aguachica. Antes yo vivía sola ya porque tenía todos mis hijos regados. Ya hoy en día tengo todos mis hijos conmigo y vivo bien. No, la tienda de la señora Rosalba lo atienden a uno bien atendido. Cuando uno llega, ella está presente, las cosas a buen precio, todo de buena calidad. Para Rosalba Santana, la oportunidad que tuvo con la concesionaria Ruta del Sol le cambió su forma de vivir, le mejoró la calidad de vida y le despejó el futuro. No, para mí la Ruta del Sol le significa mucho, para mí es una bendición de Dios ver aparecer la Ruta del Sol, porque no hubiese sido por la Ruta del Sol, yo estuviera en la carretera. El programa Iniciativas capacita a sus beneficiarios en la administración del establecimiento, en la atención al cliente y en la contabilidad. Igualmente, los acompaña hasta que el negocio se estabiliza y las personas puedan continuar adelante con sus vidas. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. ¿Qué son los talleres ambientales y cómo se llevan a cabo en la Ruta del Sol Sector 2 y el restaurante Casanares? Un lugar ideal para hacer una pausa cuando viaje por la carretera. Ya regresamos. Los talleres ambientales contribuyen a la preservación y conservación del medio ambiente de las zonas de influencia del sector 2 de la Ruta del Sol. La educación ambiental deja enseñanzas en los niños para toda la vida. Iniciar este proceso desde temprana edad es muy importante para preservar y conservar el medio ambiente. Por esta razón, Consol enseña a los niños que viven en su zona de influencia todo lo relacionado con la naturaleza, realizando talleres a lo largo de la carretera. Los talleres ambientales son capacitaciones ambientales que nosotros estamos brindando a los niños del área de influencia del proyecto y simultáneamente cumpliendo con el plan de manejo ambiental. Los talleres ambientales tienen diversa metodología. Uno de ellos se realiza mediante las visitas al CEA, al Centro de Educación Ambiental, que está ubicado en la cantera La Unión. Allá tenemos pues a disposición de la comunidad 8 maquetas. Los talleres ambientales se llevan a cabo en forma lúdica y entretenida para que los niños entiendan mejor cada tema, por ejemplo, el trabajo arqueológico. Con los niños la idea es que conozcan toda la flora y fauna que existe a su alrededor y educar a los niños y que ellos sean los que eduquen a los adultos. Entonces hemos pactado con los niños que ellos son una generación eco, una generación ecológica. En el 2014, tanto en la zona sur como en la zona norte de la Ruta del Sol Sector 2, se realizó una cantidad significativa de talleres y este año las metas son más altas. El 2014 intervenimos del tramo 4 que va desde la Lizama hasta San Alberto. En el tramo 6 también tuvimos justamente en el área de Norián unas intervenciones y en el tramo 7 que va desde La Mata hasta San Roque. También estuvimos con algunos colegios, instituciones y algunas comunidades puntuales de cada tramo. En total, desde Lizama hasta San Roque, en general, nosotros capacitamos o visitamos unas 14 instituciones, incluidas comunidades. Realizamos acompañamientos a la comunidad, pues directamente en las comunidades. También hemos visitado la Biblioteca Municipal de Puerto Boyacá. Entonces la idea es compartirles ese mensaje y llevarle nuevas estrategias y maneras de reciclar, por ejemplo, y de contribuir al cuidado del medio ambiente. Es
estos talleres tuvieron prioridad en la zona donde existen tramos intervenidos por la obra. Los niños beneficiados con los talleres cursan básica primaria y en secundaria se abarca hasta el grado noveno. La importancia que hay de cuidar el medio ambiente, tanto la fauna como la flora, las fuentes hídricas, que esta zona es bien rica en esos dos aspectos. En la Ruta del Sol Sector 2 se respeta y se cuida el medio ambiente. Dejamos Aguachica y continuamos nuestro viaje hacia el sur. Pasamos por San Martín y hacemos una parada obligada en el centro poblado de Líbano en San Alberto Cesar para visitar un lugar lleno de sabor y tradición. Cuando viaje por la Ruta del Sol Sector 2, deténgase en el restaurante Casanare y disfrute de las mejores carnes de la región. Cuando viaje por la Ruta del Sol Sector 2, deténgase en el restaurante Casanare, ubicado en el Líbano, un centro poblado de San Alberto, donde podrá saborear las mejores carnes de la región. El restaurante está ubicado en la vía San Alberto hacia Santa Marta, 7 kilómetros adelante de San Alberto. Antes, cuando la vía era en doble sentido, frente al restaurante, entonces estamos por el costado izquierdo, viniendo de San Alberto hacia Santa Marta. Este restaurante ha estado ubicado en este lugar durante años y ya es reconocido por turistas y conductores que viajan diariamente por la carretera. Abrimos al público a las 6 de la mañana y cerramos a las 9 y media de la noche. Este es un restaurante que tiene bastante fama de que la comida es muy buena. Sus platos principales son las carnes, entre ellas la oreada, un plato típico del departamento de Santander. Aquí la especialidad es en gallina guisada, gallina sudada y carne oreada. Además de eso vendemos pechuga, vendemos arroz con pollo, vendemos lomo de cerdo, vendemos costillitas de cerdo, vendemos bagre, vendemos mojarra, vendemos bocachico, sancocho de gallina. Mejor dicho, aquí bastante, el menú es bastante extenso. El cerdo también es uno de sus irresistibles platos, ya que se crían en este mismo lugar y se preparan con la mejor sazón de la región. Nosotros mismos criamos, los matamos, se congelan y después de estar congelados se pasan por la máquina y se vende chuleta de cerdo, pero son cerdos criados aquí mismo. Tenemos servicio de hotel, habitaciones con aire acondicionado, con ventilador, con baño privado. El viaje por la Ruta del Sol Sector 2 le ofrece un sinfín de platos típicos y deliciosos que vale la pena probar. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. Iniciaron las campañas de movilidad segura y se socializó un paso peatonal con la comunidad de Puerto Libre. Ya regresamos. Dejamos el Cesar y empezamos a transitar por el departamento de Santander. Pasamos por Río Negro, Sabana de Torres y nos detenemos en La Lizama, un centro poblado de Barranca Bermeja. En el 2015 se fortalece el programa de movilidad segura con campañas como Aléjate de los malos comportamientos en la vía y Motoman. Empezaron las campañas de movilidad segura del año 2015. En febrero empezaron a desarrollarse capacitando y premiando a los usuarios que viajan por la Ruta del Sol Sector 2. Estamos haciendo una campaña en seguridad vial en la cual estamos dando a conocer esta pieza que es guardar distancia vehicular. Para los usuarios de la vía es guardar distancia del carro que va hacia adelante, guardar distancia entre el carro que va adelante y usted a la velocidad máxima que lleve. Esta primera campaña estuvo acompañada de actividades lúdicas como el juego Concéntrese, que permite enseñar a los usuarios cuáles son las señales de tránsito y cuál es su importancia. Con ellos hicimos unas pausas activas, les enseñamos y los actualizamos en algunas normas de tránsito y especialmente fortalecimos el criterio de comportamiento en la vía. Además, este momento fue el ideal para premiar con bonos, iPad, televisores y demás regalos a algunos conductores que el año pasado participaron en estas campañas. En concertación con la concesionaria Ruta del Sol, la Corporación Consolidar adelantó una campaña sobre movilidad segura en todo el tramo 2 de la Ruta del Sol. Hicimos una premiación a los conductores
que más conocimientos adquirieron, que más disposición tuvieron en la vía para aprender, y producto de esta premiación sacamos 6 ganadores. Este televisor es muy bonito y es buena marca y todo. Hay que aprovecharlo. Me llamaron y me dijeron que yo había sido seleccionado para un bono de combustible en la estación Olga Lucía, que había sido ganador de un bono. Son 500.000 pesos en el combustible que, obvio, se va a ahorrar harto en el bolsillo. Y claro, me va a servir útil, bastante útil. Los conductores de vehículo pesado, liviano, motociclistas y turistas se mostraron entusiasmados durante toda la actividad. Pues lo que yo vi es muy favorable para todo ser humano que transitemos la carretera, porque es una campaña de prevención para poder vivir y saber vivir delante de los que estamos. Para la concesionaria Ruta del Sol es una prioridad inculcar en los usuarios las normas de tránsito para un uso correcto y seguro de la carretera. Dejamos la Lizama y seguimos nuestro recorrido por Simacota y Puerto Parra en Santander. Llegamos a Puerto Boyacá en Boyacá y continuamos hacia Puerto Libre en Puerto Salgar, Cundinamarca, donde terminamos nuestro viaje. La concesionaria Ruta del Sol busca solucionar temas de movilidad con la comunidad de Puerto Libre. El consorcio constructor Ruta del Sol con Sol, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la comunidad de Puerto Libre se reunieron para socializar la propuesta de construir un paso peatonal. Sí, hoy hemos tenido la oportunidad de adelantar una reunión con la comunidad de Puerto Libre, quien la había solicitado desde el mes de enero, buscando que con la presencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, se pudiera atender una serie de inquietudes que ellos han mantenido acerca de la construcción de un puente peatonal. Bueno, el motivo de la visita de la reunión era escuchar a la comunidad en sus necesidades que tienen presentes para con el proyecto. Una de las necesidades que informan es la de un puente peatonal. La idea es comunicar la parte occidental con la parte oriental y de esta manera mejorar la movilidad de la comunidad. La reunión ha permitido escuchar todos los argumentos que ellos tienen, desde el cual plantean esa necesidad. La comunidad está planteando una solución inmediata. ¿Cuál sería? Que al menos le hagan un paso provisional para pasar en medio de las dos vías principales, la que va hacia Puerto Salgar y la que va hacia Puerto Boyacá. Y además de eso, una buena señalización como una cebra al lado y lado de la vía. La decisión de este puente no está en manos de la concesionaria Ruta del Sol, ya que es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, la que define la construcción de obras anexas como esta. Se recogieron todas las inquietudes y todas las necesidades que tiene esta población y será llevada a Bogotá para que se analice la viabilidad de la construcción de un puente para esta población. Lo que estamos planteando hoy es sencillamente que el gobierno nacional deje el presupuesto necesario y que inicien obras lo más pronto posible. De la mano de la comunidad se construyen los 610 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2. Les recordamos a los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 que pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-0964-440 o al número 737 desde un teléfono móvil. Si desean conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @CRutadelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Merle Amado y espero que me sigan acompañando para conocer los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen en la Ruta del Sol Sector 2.